coloque las boquillas en la termofusora usando la llave Allen que viene con el sistema. Si las boquillas están calientes, use la pinza especial para no dañar el teflón. Marque la zona y corte con la tijera cortatubo. No se recomienda usar sierra para evitar que se forme rebaba en la zona. Limpie la punta del tubo y el accesorio con un papel de cocina y alcohol. Nunca use agua para limpiar los elementos, porque tardará más en secarse y la presencia de humedad en la zona arruinaría la fusión. Encienda la termofusora y espere a que llegue a la temperatura de servicio. La profundidad de inserción del caño en la boquilla varía de acuerdo al diámetro del tubo. Para caños de 20 o 25 existen boquillas ranuradas que permiten controlar la introducción del tubo. En caños de mayor diámetro, marca el extremo del caño de acuerdo a la medida requerida. Introduzca al mismo tiempo el caño en la boquilla hembra y el accesorio en la boquilla macho. Busque que el recorrido sea perpendicular a la plancha y sosténgalo derecho en todo momento. El accesorio debe llegar al tope de la boquilla, mientras que el caño no debe sobrepasar la marca o la ranura de la boquilla. Sostenga ambas piezas en las boquillas durante el tiempo mínimo indicado, según el tipo de caño. Retire las piezas con cuidado y proceda a la unión. Introduzca el caño en el accesorio hasta que se hayan unido los dos anillos visibles que se forman por el corrimiento del material. Deje reposar la zona hasta que se enfríe por completo. Thank you.